Maule Virtual, con el auspicio de Restaurant Pagamoya, Januario Espinosa 643. Óptica Zeus, eficiencia al ritmo de hoy. Funeraria Memorable, Jumbel 256 Linares. Y Royal Taxi, su flota de taxis superior. Presentamos Maule Virtual Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Maule Virtual Noticias. Vamos a comenzar por las emergencias que han marcado este fin de semana. Por ejemplo, durante la madrugada del sábado, un accidente de tránsito que ocurrió en la avenida Jandré Espinosa, casi al llegar a la avenida Esfuerzo. Un taxi, por causas que se investigan, colisionó, o chocó, más bien dicho, contra un árbol, resultando de esto tres personas involucradas, pero dos personas que presentaron finalmente lesiones. En el lugar trabajaron todos los equipos de emergencias, logrando derivar a los heridos hasta distintos centros asistenciales. Habla José Sea, el teniente de bomberos a cargo de atender este llamado. Correcto, fuimos despachados a una clave 1041, donde inicialmente se estaba hablando de un radiotaxi con tres ocupantes. Finalmente terminamos trabajando con dos personas lesionadas, de carácter lesionado, de los tres involucrados. Se trabajó la estabilización del vehículo, la inmovilización, y fueron entregados a personal de SAMU. ¿Primeramente una persona que estaba inconsciente en el lugar al llegar el primer voluntario? Esa fue la información que entregó el primer voluntario, así es. Al realizar un trabajo, nosotros trabajamos con personas conscientes, afortunadamente. ¿Un choque? Se informa de que fue el choque con un árbol. El choque de un vehículo menor, un radiotaxi con un árbol. Claro, y mientras los equipos de emergencias atendían esta situación, ocurre otro accidente a tan solo una cuadra de distancia. Un auto chocó contra una casa, generando serios daños materiales, y los dos ocupantes del auto huyeron del lugar, siendo buscados por personal de carabineros. Vamos a continuar con emergencias, porque fíjese que además durante la mañana del domingo una colisión ocurrió en calles Yumbel con Independencia, como referencia, afuera de la tienda Fachi. Según los primeros antecedentes, el vehículo todoterreno no habría respetado, el semáforo en amarillo, ocasionando esta colisión. Los tres ocupantes del taxi resultaron con lesiones. Vamos a revisar nuevamente las palabras del teniente José Sea, quien también estuvo a cargo de esta situación. Fue una colisión de dos vehículos menores en la intersección de Yumbel con calle Independencia, en la cual trabajamos la movilización de tres personas lesionadas, los tres del vehículo de locomoción, en este caso un taxi. ¿Se dio la alarma interna del cuerpo de bomberos? O sea, la alarma general. Claro, se dio la alarma general para solicitar la mayor concurrencia de voluntarios en un menor tiempo posible, para dar una buena respuesta en realidad al rescate. Bueno, va a ser materia de investigación por parte de carabineros, ya que los semáforos se encuentran en funcionamiento. Correcto, es un cruce regulado, entonces ya en materia de investigación por parte de carabineros para esclarecer todo lo que sucede. ¿Había menor involucrado? Sí, había un menor, se informaron de dos adultos y un pediátrico. Uno de estos adultos, obviamente el conductor, y la otra pareja de personas transfamiliares. Bien, y con esto hacemos una breve pausa, pero que ya estamos de regreso con las noticias. En Restaurant Pagamoya te ofrecemos un amplio menú para disfrutar. Tenemos curanto, mariscal, pescado frito, salmón a la plancha, prietas caseras con papitas cocidas, bistec a lo pobre, tallarín con carne picada y mucho más. Te esperamos de lunes a sábado en Januario Espinosa 643, local número 1. Restaurant Pagamoya. Funeraria Memorable es comprensión. Es asesoría. Es empatía. Memorable es tecnología y logística. Funeraria Memorable es calidad de servicio y profesionalismo. Funeraria Memorable, encuéntrenos en Yumbel 256 Linares o en www.funerariamemorable.cl. En Royal Taxi ofrecemos un servicio cómodo, rápido y seguro. Llámenos al 732-21-1515, 732-29-9516 o al WhatsApp más 569-4100-7990. Además, su flota de taxi superior le ofrece servicio de traslado de mascotas y envíos. Atención las 24 horas. Royal Taxi, su flota de taxis superior. Y
Bien, estamos de regreso con las informaciones y esta es una historia de aquellas. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted trabajaría en el mismo rubro por más de 60 años? Difícil, yo creo, pero bueno. Conocimos el caso de un bombero de la empresa HN que lleva 61 años trabajando en el mismo rubro, primero en Shell y luego en esta empresa regional. Conocimos su historia, su testimonio, presta atención. Y ya llevo como 61 años en la bomba, en dos partes, Shell y aquí HN con don Hugo Nacle. ¿Usted a qué edad comenzó a trabajar? Como a los 18 años. ¿Siempre es lo mismo? Sí, pues, o sea, antes sí, hacía reemplacitos por ahí, siempre es lo mismo, toda mi vida he trabajado, porque me gustó estar pegado. ¿Nunca pensó en cambiarse en otra? No, nunca, y eso me ofrecieron en varias partes, cosas así, para trabajar, pero no, seguí aquí nomás. Pero usted hizo recordar algo bien particular, por ejemplo, que antes había una Shell que estaba a mitad de calle. Claro, en calle Brasil, al llegar a Cummol estaba la Shell, donde empecé a trabajar yo. Ahí estábamos nosotros. Oye, ¿y usted qué edad tiene actualmente? 76 años. ¿Y va, piensa descansar? ¿Cuáles son los planes de aquí en adelante? Los planes míos son que si algún día me finiquitan, ahí ya bueno, ahí descansar ya, no trabajar más, ya estar ahí con mi familia. Porque yo tengo ya dos hijos que ellos son profesionales, universitarios y... Y llega el deseo, ellos quieren que yo me retire, pero yo no sirvo para estar desocupado. Oh, hay que seguir trabajando. Claro. ¿Su mensaje para las generaciones más jóvenes que a veces no se motivan mucho para el trabajo? Bueno, yo lo que les puedo decir a la juventud, aconsejarlos, que se porten bien en los servicentros, que hagan bien sus cosas, no anden haciendo trucos ni nada a la gente, ni nada, que trabajen derechamente. Eso siempre lo he estado colocando en su cabecita a estos jóvenes. Bueno, bastante paciencia este hombre ahí, trabajar durante tanto tiempo en este mismo rubro con diversas historias, anécdotas para poder compartir. Un saludo para él y todo su equipo de trabajo. Con esto nos vamos. Muchas gracias por acompañarse con Maule Virtual y quédese atento porque, como siempre, vamos con la información de último minuto. Además, la invitación a seguir disfrutando de la programación de Radio Piedra El Batre. Hasta mañana.